Estás escuchando Graciela Borges, Mi vida en el cine, un podcast exclusivo de Film and Arts. Hablemos de una gran, gran película, La Ciénaga, del 2001, película escrita y dirigida por Lucrecia Martel. Trabajé con Mercedes Morán, Martín Argemián, Daniel Valenzuela y Juan Cruz Bordeu. Soy Graciela Borges y los invito a vivir una aventura. Salgamos al encuentro de los recuerdos, las anécdotas y especialmente las emociones de mi vida en el cine. ¿Llamaste a Mercedes? Si la llamaste a Mercedes, José. ¿Qué? Si la llamaste a Mercedes. No. Te estuvo buscando hoy. Necesitas saber no sé qué cosa sobre la aduana. Dice que va a venir unos días. Me imagino que va a vivir acá. Yo voy a dormir hasta que se vaya, no la soporto a la mina esa. Sí, es insoportable, pero vende el pimiento, cosa que ninguno acá hace. El día que llegó la ciénaga, a las 2 de la mañana, me acuerdo que era muy tarde, leí las 10 primeras páginas de La Ciénaga y dije, no puede ser. No puede ser un libro tan bien hecho. No puede ser un libro tan perfecto, con este clima impresionante. Digo, no puedo seguir leyendo porque tengo la ilusión de que fuera bueno, que siguiera siendo maravilloso. Si no llega a ser bueno, me muero porque es tan bueno. Tan bueno. ¿Quién será Lucrecia Martel? Ah, acá también me mandó un corto para que yo lo vea. Y cuando cayó Lucrecia Martel, apareció como una suerte de dibujito de Woody Allen. Flaquita, chiquita, con anteojitos. Y yo pensé, esta chica va a ser La Ciénaga. La película obviamente tiene unos climas de tal magnitud que hoy mismo, cuando sigo viendo La Ciénaga, y cuando hice La Ciénaga, y cuando volví a ver La Ciénaga, y cuando la vi en festivales, y cuando gané el gran premio a la mejor actriz en el Festival de La Habana, todas las veces que la vi, sentí que iba a pasar algo más. Dije, ay, le van a sacar el otro ojo al chico. Ay, va. De lo bien y maravillosa que es la película. Los climas de la película son extraordinarios. Trabajamos duramente en un hotel que se llamaba Cristóbal Colón, por ahí por Palermo, con la maravillosa Mercedes Morán, que además Mercedes hizo a mi gusto tal vez el personaje más difícil de la película, porque el mío había que componerlo y no me hago ni la simpática, ni la humilde, ni nada. Era un personaje fuerte para gozarlo mucho. El de ella era esos personajes que la gente no se da cuenta lo difícil que resulta cocinar, estar en una cocina, hacer 10.500 cosas, hablar con chicos, tener relación con lo que pasa en el alrededor. Trabajo maravilloso. Vos tendrías que decirle al gringo que te haga una linda estética si no te queda ninguna marca. Sí, viste. Sí. Qué pena el escote, como que me gustan los escotes a mí. No, pero no te queda nada. Y hacen unas estéticas regias ahora que te queda todo. La Teresa se hizo una con la cesárea, aunque ahora las cesáreas son bastante más discretas. Qué lindas manos tenés, Tali. ¿Sabes lo que pasa? Primero me tengo que ocupar de hacerle la estética en el ojo a Joaquín. Tenés que cuidarte un poquito más. Pero si son estos inútiles que dejan todo tirado por ahí. Y uno se anda enredando ¿Con qué te enredaste el otro día, mamá? ¿Con un toallón, no lo sabés? Y fue la magia de volver a hacer un cine donde se respiraba el clima que había en la película.
Éramos seguramente los personajes porque habíamos ensayado tanto que yo sabía que era Mecha. Y me dolía el corte que tenía en el pecho y había conseguido en mi casa uno de esos, estas lámparas que cuando uno las toca fuerte se prenden y cuando uno las toca fuerte se apagan. Eran cosas que añadíamos, que eran muy graciosas, ¿no? La Ciénaga marcó un antes y un después, de alguna manera, en el cine argentino. Yo estoy convencida. A veces uno dice, no sé si es la película que más quise, pero fue la película más extraordinaria que hice en los últimos tiempos, sin duda. Esto fue Graciela Borges, Mi vida en el cine, un podcast exclusivo de Film and Arts. Síguenos en todas las plataformas digitales para descubrir más contenidos de Film and Arts, el arte del entretenimiento.